Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir. A quien por mí quiso morir. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. De Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Santa María de Guadalupe, reina de América. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Clamo al Señor que los efectos de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz. Se apliquen en divina voluntad y con la fuerza de la iglesia. Por Consultoría, Ingeniería y Servicios Especializados, Ruaj, CICER, antepasados, descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente. Encomendamos también y presentamos a Marcos Omar Medina arsaluz una opresión en alcohol y una situación con diabetes. Encomendamos también a Javier Medina arsaluz que se revierte el daño por cualquier tipo de vacuna. Vamos por las almas del purgatorio y almas reveladas a Marcela Jiménez Rayo. Encomendamos y presentamos a Ernestina Luna Villa. Sus intenciones, familia Pimentel Luna, antepasados, descendientes, cancelación, cuenta y pendiente. Encomendamos en la misericordia del Señor a Reina Álvarez Palafox, clamando el don de la inteligencia, sabiduría y prudencia, antepasados, descendientes, cancelación, cuenta y pendiente pendiente. Norma Lilia Rodríguez y Hugo César Cabrera prosperidad y que se multipliquen sus bienes en divina voluntad. Oramos también por Eduardo López Arteaga, antepasados de dientes, cancelación, cuenta, y deuda pendiente. Angelina Aguilera Vargas, antepasados de dientes, cancelación, cuenta, y deuda pendiente. Bernardo Baltasares, difunto Rosa Sonia Barrera, Juan Solerio Cardiel. Ligia Rubalcaba, Luis Salinas, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Hermanas de la Providencia, de GAP, Planes, Proyectos, Milagros, Cancelación, Cuento y vida Pendiente, Humberto, Suaste y Guizúñiga, el padre Fernando Aguilar, Edgar Llamas y familia Ana Sofía Urquírez Vargas, Efraín Urquírez Vargas, el padre Gustavo Mendita, Víctor Alejandro García Pérez, Mael Carmen Cortés Olascuaga, Guadalupe Dalia López Francisco Gaitán, Claudia Macías, Elena Barreto, Linda Rivera, Luisa Meyer, Negocio Roma Ruz, Paulina María Dolores Huerta, Mael Carmen Prieto, Vellaníguez Pejel, Darío Luna, Familia Valdez Ugalde, Cancelación cuenta y duda pendiente con Satanás. José Márquez Padilla, cancelación cuenta y vida pendiente. José Márquez y Adolfo Florentino Peña, cancelación cuenta y pendiente. no bien sea, por cancelación cuenta y pendiente. Rompimiento de estado de sitio en Basurto Hernández. Desvinculación de los pecados de los familiares y padres en los hermanos Santiago y Renata Yáñez Basurto. Cancelación cuenta y vida pendiente. Encomendamos en misericordia del Señor, en pescados y mariscos, el primo, desvinculación de toda estructura de pleito, guerra, división y separación de corazones, es un rompimiento de un maleficio, Ruiz José Antonio Pérez Ruiz, Anastasia Cherepa, María Fernanda Pérez, Alfredo Simán, Ambra de Pérez, Mario Pasquel, Ruth Pérez Ruiz, Teresa Murmú, José Valdés Ruiz, Maribel Valdés, Mónica Estefanía Valdés, Paty Zugal de Mondragón, Antonio Lara Rodríguez, Juan Yolanda Lara Rodríguez, Juan Cabrera Gómez, Monserrat Cabrera Lara, José María Díaz Cabrera, Beatriz Osobán, Puliana Belcamen Rodríguez, Marcelina Trejo, José Díaz, Edgar Díaz, Noé Díaz, Edith Díaz, Maite Díaz, Pescado sin Mariscos, el primo, Sandra Gutiérrez, Michelle Omar Beaz Gutiérrez, Cancelación, Cuente deuda pendiente con Satanás, encomendamos a Lourdes Rocío Monroy Martínez, Salud Integral, Centro de Ayuda a la Mujer en Tepeji, encomendamos también a Esiquio Calzadilla. Ezequiel Calzadilla Jiménez, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. El matrimonio de Marta y Fernando, cancelación cuenta y deuda pendiente. Encomendamos también a familia Romero Ramírez, Cristina Ramírez, Ángel Romero Ramírez, Airi Romero Ramírez, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. La hermana María Cecilia Florentina Ponce Conteras, cancelación cuenta y deuda pendiente. Sanación herida de amargura en Lourdes. Hernández de Jesús, encomendamos también a abortos seriales, reparación, Lourdes Hernández de Jesús, encomendamos también a Juan Melitón Campos Hernández Moreno es difunto eh, que se rompe el maleficio de concepciones fuera de los planes de Dios en Lourdes Hernández de Jesús, cancelación, cuenta y duda pendiente con Satanás, que el Espíritu Santo integre la mente de graciela Armandina Cruz Paredes, encomendamos también a la lista heterogénea. García Fonseca, García Chávez, Fonseca Marínez, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Encomendamos en la misericordia del Señor a la familia Basurto Hernández, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Hermano Salazar Evangelista y sobrino Salazar Gutiérrez, Samuel Salazar Evangelista es difunto, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Lista heterogénea, Hugal de Mondragón, Ugal de Almeraya, Mondragón Hernández, Valdés Ruiz, Valdés Vega y Ruiz Aguado, cancelación, cuenta yuda pendiente. Encomendamos también que se revierta todo daño en Javier Medina Arsaluz y Yolanda Arsaluz Rocha, encomendamos también que se eche fuera el espíritu de muerte en el niño Leandro Ugal de Arsaluz, desvinculación de los pecados de los padres en el niño Leandro Ugal de Arsaluz, cancelación, cuenta deuda pendiente. Vamos también por Homero Longinos, es difunto. La lista heterogénea de los hijos León López, cancelación, cuenta deuda pendiente, encomendamos y presentamos en la misericordia del Señor a Eduardo Bravo García, Elizabeth García Hernández, Pedro Bravo Pérez, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás, América Calzadía Monroy, Juan Salvador Gómez Palomino, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Los encomendamos en divina voluntad y con la fuerza de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos pidiendo a Dios nos ayude a derrumbar los muros de los vicios que tanto afectan nuestra vida y nuestra salvación. Primer muro. Nos ubicamos como criaturas de Dios. Te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, el amor mundano con el amor divino, dar culto a lo contrario a ti con el verdadero culto, amor a ti, la vanidad de hacer la propia voluntad con la de hacer tu voluntad y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Ofrecimiento. Padre Celestial, unidos a todos los que participamos en este sitio de Jericó, te agradezco, seas un Padre generoso que nos hayas dado tu, la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión de la Santísima Virgen María, San los, los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El ángel protector de nuestra nación, de mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios, de San José, casísimo esposo de la Virgen María, de los Santos, de las almas del Purgatorio. Te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las moreas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí, en los míos, en mi país México, caminando hacia las elecciones y el mundo entero. Te ruego que durante y después de estas oraciones me des la gracia. Me des la gracia de ver lo que me quieres mostrar y escuchar lo que me quieres decir a través de ella. Así que quienes estamos rezando este sitio de Jericó, nuestras familias, la nación mexicana caminando a las elecciones, así como los medios de comunicación que estamos usando, seamos sellados con la preciosísima sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, y protegidos de todo mal y distracción. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa, ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente con tu gracia. Nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que por tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oración por las almas del purgatorio, Padre Eterno, te ofrezco la preciosísima sangre. De tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos de mi propia casa y en toda mi familia. Amén. Dale Señor el descanso eterno, luzca para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dale Señor el descanso eterno, luzca para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea dale señor el descanso eterno, luzca para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. todos santísima trinidad, en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro señor jesucristo la llaga de su mano derecha. te pido con fe y confianza por la santa madre iglesia católica, cuerpo místico y esposa de jesucristo por mi familia, mi nación, caminando hacia las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9 familias enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al facebook y al youtube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este Rosario y Jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos en ayuda, defensa y protección, clamamos en la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos... La ayuda de defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero, en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor que los efectos de la adoración a Jesús, Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos, se apliquen a todos aquellos por quienes hoy clamamos de una manera especial, suplicando al Señor su intercesión poderosa. Oramos por María Guadalupe Mondragón, familia Ávila Mondragón, Pablo Antonio y Paloma, Contreras Nomas, Eduardo Bravo García, Monjas Clarisas de Chinconcuac, Marcos Martínez Martínez, Elena Galás, sus estudios, Cintia Azucena González, Berta Cruz Antonio, Sergio Santiago Valdés, José Luis Almazán, Luis Alberto Telles, Iván Reynoso, la hermana María Socorro, Marta Salazar, el padre Jaime Esparza, Jorge Eduardo Pérez Rodríguez, su liberación, Juan Mario Limón Chávez, su sanación integral. Clamamos al Señor en su infinita misericordia porque para Él no hay nada imposible que se aplique clamando al Señor. Se rompe el maleficio de concepciones fuera de los planes y proyectos de Dios. Eh, el Proyectos de Dios en abominación y ligadura de castigo y desamor y odio en 700 supuestos suplicando al Señor. Sane el carácter diabólico del pecado desde la concepción y en la vida y la historia de la familia Amescua Massin. encomendamos también a Arturo Romero López encomendamos a los hermanos Amaya Clausen, Bon Clausen Iberri encomendamos a Rebeca Meneses encomendamos a Daisy Miranda Matrimonio Adrián Basurto, Lourdes Hernández de Jesús, Hermanas Fernanda Adriana y Jimena Basurto Hernández, Teresa Escobar Rocha Esperanza de Jesús Camilo, Teresa Idalia Barrera López, Marcel Mora Barrera encomendamos y presentamos a Miguel Ángel y Miralda Guajardo encomendamos también a Norma Angélica Ortiz Reina Angélica Ortiz, Reina Ávila, Miguel Ángel Sargosa, familia Cuevas Galván, Pablo Antonio Conteras, Paloma Conteras, familia González Alonso, Rafael Antonio Palazuelos, la estructura generacional, familia Medina Guerra, María Fernanda Ramírez encomendamos a Juana Gloria Rojas Tomás Roque Cortés, a Roque familia Ventura, encomendamos a Rosa María Sánchez, Blanca Rosa Segura Martínez, encomendamos a Graciela Arbandina Cruz Paredes Liliana Karin Herrera, María Guadalupe Cruz los hijos de la familia Musiño Silva María Burgos García Sí, encomendamos también a Luis Gerardo García Fuentes, Agustín Ortiz Mérida, Guadalupe y Emilio Ortiz Villegas. Encomendamos también a el noviazgo de Cintia Ramírez y sí, Emanuel Robles, Marina Enríquez, Rosarena Prieto, Rosarena Villarreal, Ignacio David Villarreal, Rosalba Parra, Benjamín Galvez, Blanques de la Prieto. nosotros también a Javier Iván Acosta, Grisela Yolanda Vázquez, Carla Yeniz Arriaga. Encomendamos también a Daniel Arlet. Aguilar Tapia, Barús Tapia González, Jocelyn Luis y José de Jesús Tapia González, Bon Mota, Josefina Rodríguez, Homero Julio Descampo, Alves, Denis Bustamante y Hinojosa, encomendados también, presentamos en la misericordia del Señor. A Denis Campo Bustamante, Julio Miquel Campo Bustamante, Francisco de Jesús Bustamante Hinojosa, Leslie Berenice Villanueva Sánchez, encomendamos a Andrés Pinoza García, en el matrimonio Gómez Calzadilla encomendamos también, a Salvador Loranca encomendamos, a Sor María de Jesús Serrano Angulo, Virginia Mérida Yermo, encomendamos y presentamos en la misericordia del Señor. Andrea Espinosa, familia Sánchez Labra, María Cristina Fonseca García, todos antepasados y descendientes. Familia Ventura Hernández, encomendamos a familia Saucedo Flores, antepasados y descendientes. Encomendamos también a Isaac Díaz Arsaluz, encomendamos y presentamos a Sara Aide Díaz Arsaluz, César Aarón Díaz Arsaluz, encomendamos también a Nayeli Arsaluz Rocha, Beatriz Arsaluz Rocha, encomendados y presentamos también, a Jesús Cuellar Arsaluz, José Emanuel Cuellar Arsaluz, encomendados y presentamos también, Ramsés Cuellar Arsaluz, Blanca Patricia Arsaluz Rocha, María Irma Cristal Rodríguez Velázquez, encomendamos también. A José Fernando Velázquez Hernández, encomendamos a quien tú ya sabes, señor, lo al, vamos por el padre Salvador Herrera, encomendamos a los maestros jubilados del 2019 en Tabasco, encomendamos también a Edgar Antonio Mancera Morales, encomendamos y presentamos en la misericordia del Señor. A la familia Priego Samudio, Los hermanos Tapia Rubio. Brian Emanuel Ponce Aguilar, antepasados descendientes. María de los Ángeles Aguilar Sosa, antepasados descendientes. José Antonio Aguilar Sosa. Susana Sosa Yáñez, antepasados descendientes. Juan Carlos Toledano Ramírez. Rosa María Sánchez Moreno. Juan Carlos Toledano Sánchez. Graciela Leilani Méndez Cázares, antepasados descendientes. Cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Primer misterio gozoso. La encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, quien eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, gran... Virgen santísima, madre de Jesucristo y madre nuestra... Salva nuestra, patria, conserva nuestra. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Segundo muro, nos preparamos pidiendo perdón y reparando las ofensas a Dios. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. La dureza de corazón y la falta de perdón con la misericordia de Jesús. La, el egoísmo con la auténtica generosidad, la injusticia con la justicia Y la soberbia con la humildad y concédenos perseverar con tu gracia, amén Salmo 50, 51 Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión Borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrá razón, en el juicio resultarás inocente. Mira que en la culpa nací pecador, me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rociame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afianzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición de perdón, Santísima Trinidad, siento dolor por mí, por los hombres y mujeres de mi país. De mi, de, de mi familia, mi linaje, mi país, del mundo, que habiendo sido redimidos por ti, te han olvidado. Humildemente te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó, por los de mi nación caminando a las elecciones y los del mundo entero. Por no amarte Señor sobre todas las cosas y por callar, apoyar o no actuar cuando se te ofende a ti o a lo tuyo, por haber caído en creencias contrarias a ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella, perdón Señor, perdón. Por las veces que no hemos visto agradecido las cosas buenas que nos das y por renegar de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma, perdón Señor, perdón por no predicar el Evangelio, el bautismo, el arrepentimiento, la confesión y el perdón de los pecados, por no buscar que todos seamos discípulos de Jesús y no reconocer que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos tomado tu nombre en vano por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamado, ni cumplir nuestro deber de Estado. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que no hemos asistido a misa en domingos y días de precepto, por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente, por las ofensas a la Virgen María y a personas, lugares o cosas santas, por paganizar fiestas cristianas y celebrar fiestas paganas como el jalo por hacer mal uso de los sacramentos y los sacramentales, por caer en simonía. Por no cumplir más mandamientos de la Iglesia, perdón, Señor, perdón. Por todas las veces que no practicamos las obras de misericordia espirituales y corporales, por las veces que no hemos amado ni respetado a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a nuestro prójimo. Perdón, Señor, perdón. Por no defender siempre la fe católica, la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la pureza y la libertad, la paz según tu voluntad. Por las veces que hemos descuidado a nuestra familia, cuerpo, salud y alma, o hemos consentido vicios, por las veces que hemos inducido a otros a pecar, hemos sido cómplices del pecado, hemos sido motivo de escándalo por vestir indecentemente, sobre todo en tus templos, perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos permitido actos y pensamientos impuros, Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos robado, hemos desperdiciado tiempo, dinero, alimento, palabras, hemos codiciado bienes ajenos. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos mentido, engañado, no hemos defendido la verdad, hemos dado falso testimonio. Perdón, Señor, perdón. Y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende, para que lo reconozcamos como pecado, lo confesemos y lo reparemos, en especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Por todo esto, perdón, Señor, perdón. Nos acogemos a tu infinita misericordia, suplicándote que no recibas como al hijo pródigo que arrepentido retorna a su Padre. Envía a nuestro Espíritu Santo y llénanos de tu amor para darlo a los demás y para que no te. Para que no te ofendamos más, amén. Oraciones de reparación. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y nos aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de tu Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Amén. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón todo, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su mano izquierda, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, el mundo entero, los grupos 24 por 9 familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al fe y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos... Este Rosario y clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto, y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero, en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor que el efecto de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos se apliquen en divina voluntad con la fuerza de la Iglesia por María Guadalupe Mondragón familia Ávila Mondragón Pablo Antonio y Paloma Conteras Lomas Eduardo Bravo García, las monjas Clarisas de Chinconcuac, Marcos Martínez Martínez, Elena Galás eh, Cintia Azucena González Berta Cruz Antonio Santiago Sergio Valdés, Sergio, José Luis Almazán Luis Alberto Telles, Iván Reynoso la hermana María Socorro, Marta Salazar el padre Jaime Esparza, Jorge Eduardo Pérez Rodríguez, Juan Mario Limón Chávez, Susana Sion, encomendamos también a todos los enfermos del mundo Entero, con enfermedades en el cuerpo, alma, mente, espíritu, en su persona, familia, matrimonio, en el árbol genealógico, estructura generacional, en el registro de antepasados de ancestros, registro de descendientes, primogénitos, nombres mayores, en la nómina legendaria de antepasados. Todos con enfermedades crónicas, incurables, raras, como efecto de brujería y hechicería, enfermedades genéticas, degenerativas, geriátricas, psiquiátricas, psicológicas, cancerígenas, contagiosas, infecciosas, no identificadas por la ciencia médica. Oramos por todos los enfermos, nosotros, de algún familiar o amigo, cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos, en casa, en un hospital, graves o no tanto, postrados o ambulantes, solos o con alguien que los acompañe, incluso enfermos que no saben que están enfermos, y entregamos a los enfermos de la familia de Ramírez encomendamos también a Adán Musiño Silva una enfermedad mental en un estado de sitio María Fernanda Canales quien la enfermedad de Lyme encomendamos también a los enfermos de la familia Bianca Ángel Mariana Mariana Llanos Fierros encomendamos a María Victoria López Rodríguez miembros de la familia Sánchez Galvez Daniel Salvador Márquez encomendamos y presentamos a Elda Rachel Ortiz Franco, Joaquín Gallegos Perechica, encomendamos también. Presentamos a Marcos Omar Medinar Saluz, Teresa de Jesús Ro Ro Rosas Peralta, José Luis Galicia, Familia Pérez Ramírez, todos sus registros, Jorge Velázquez Mendoza, Teresa Idalia Barrera. María del Rosario Durán Trejo, encomendamos a Ana Lucila Ambrosio, y Denise Flores Carmona, encomendamos y presentamos a Guadalupe Valderrama, Lilia Dame, Angélica María Adame, Miguel Carmen Mondragón, José Fernando Mondragón, Benjamín Ambrosio, Margarita García, Aracelia Aguilar, María Guadalupe González, encomendamos a El Matrimonio Rivera Espinosa, María Ibete Bejarano García, Moisés Medina Guerra, encomendamos a Adriana López Rivadeneira, Samantha León Clavel, Ana María Semá, encomendamos a a María Lourdes Segura, Martínez David Sanicorti Segura, encomendamos. A Margarita Silva Rivas, Adán Mucinho Silva, Ángel Galán Campa, Sara Galán, Sonia Galán, el padre Salvador Herrera, Elizabeth Villa, Villar Flores. Encuérdense también a Juana Moreno Delgadillo. Jorge Jesús Montoya Luján, encomendamos a Leticia Natalia Fonseca Marínez, Cristina Marínez Durán, encomendamos también a Mateo Ismael Aguilar Tapia, Fátima Lisbeth Aguilar Tapia, familia Nazario López, el socorro Ávila, encomendamos también, Paulina Romo Cuesta, Israel Romo Cuesta y todos los enfermos del mundo entero, David Francisco Ortiz, Héctor Antonio Ortiz, Carla Berenice Ortiz, Pedro Trejo Guerrero, Elizabeth y Gustavo Cruz, Lovera Miguel Ángel Lovera Aguilar encomendamos a Héctor Hugo Flores Sánchez, Jessica Ibón Juárez, Ricardo Telles Mendoza, encomendamos también a María Antonieta Genoveva García Gutiérrez, encomendamos también a Alicia García Gutiérrez, encomendamos a Ana Berta Gallardo Galvez, encomendamos y presentamos en la misericordia del Señor. Ana Laura Romero Álvarez, Silvia Velázquez, María Elena Velázquez, encomendamos a Gisela Brana Lobo Jorge Isabel Cruz Galindo, Ana Lucía Clausen Iberri, encomendamos también a Marco Antonio Martínez Ruiz, Mario Moreno, Martínez Juan Gabriel Rosales, Eduardo Rosales, Giselle Madrid, Ana María Trejo, Mel Rocío Castañón, encomendamos a Edar Antonio Mancera, encomendamos también a Antonio Antonieta Meléndez Rico, Epifania Elvira Martínez, antepasados descendientes, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Segundo misterio gozoso, la visitación de María Santísima, su prima, Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es, con, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Dios te salve María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran señor. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Encomendamos en la misericordia del Señor, clamando lluvia de gracias, bendiciones y milagros. En aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. Tercer muro, pedimos, a Dios, eh, pe, pe, pedimos ayuda a Dios y preparamos nuestro espíritu. Te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, el deseo mundano con el desapego del mundo, desobedecerte con obediencia a tu palabra, la inconstancia con el deseo constante de ir al cielo y el olvido de Dios y la preocupación por las cosas terrenales con la búsqueda de Dios y la santidad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Himno al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros tus siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo, aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal, por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado que resucitó entre los muertos y al Espíritu consolador por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento a la Virgen María, Santísima Virgen María, Reina y Madre de las Familias, Intercesora, Medianera y Abogada Nuestra. Te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario y te pedimos nos acompañes a orar en unión con el ángel protector de nuestra nación y toda la corte celestial en reparación de los pecados, sacrilegios y nuestras ofensas, las de este pueblo caminando hacia sus elecciones y del mundo contra el sagrado corazón de Jesús y tu inmaculado corazón por la conversión y salvación de todas las almas, por el aumento de la fe católica, la paz, la vida, el matrimonio y la familia en la voluntad de Dios. Por por el Papa, los sacerdotes y todos los que defienden y promueven los valores católicos. Madre, tú eres nuestra esperanza, en ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón humilde, a vivir con alegría, en unidad y amor para recuperar la verdad, la justicia y la paz y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos. Amén. Oración a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa. Solicitamos también, <coughs> gracias confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh Providentísimo Custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre Amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que, ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Oración al ángel custodio. Oh santo ángel custodio mío, cuida mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a hacer buenas obras con generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Amén. Ángel del Señor que eres mi custodio, puesto que la divina providencia me ha encomendado a ti, ilumíname, guardame, rígeme, gobiername en este día y siempre. Amén. Todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie derecho, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto, y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores y la santificación del clero. Clamamos en ayuda defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero, en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor que el efecto de la adoración a Jesús Eucaristía el Santo Rosario Jericó, la Santa Misa los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos se apliquen por María Guadalupe Mondragón, familia Ávila Mondragón, Pablo Antonio y Paloma Contreras Lomas, Eduardo Bravo García, las monjas Clarisas de Chinconcuac, Marcos Martínez Martínez, Elena Galás, Cintia Azucena González, Berta Cruz Antonio, María Elena Ramírez. Vamos también por José Luis Almazán, Luis Alberto Telles, Iván Reynoso, la hermana María Socorro, Marta Salazar, el padre Jaime Esparza. Encomendamos en la misericordia del Señor. Por Santiago Sergio Valdés, su cirugía. Jorge Eduardo Pérez Rodríguez, su liberación. El padre Raúl Díaz, Javier Medina Arzaluz, Oscar Reynoso, Bárbara Ramírez, María Luisa Novelo, el padre Carlos Cadona, María José Pérez Guajardo, Gerardo Santa Cruz, Barusta Pia González, el padre Severiano Méndez, Marlene Mercado Valderas, José Luis Sánchez Sánchez, Blanca Estela Vázquez, su hijo Mónica y Pablo León Telles, Armando González, el padre Filimón Castillo, el padre Sergio López, José Sebastián Velázquez Suárez, Osvaldo Francisco y Erika García Cruz, Katia Ramírez Santellán, Sofía Lejana Martínez López, Lidia Cruz, Lilia Margot Romero, Angelina Hernández, Julieta López Flores, David Rodríguez Lizárraga, Valentina Hernández, Paula Flores Robles, Juana Herrera, Jesús Medina, Denis Ramírez Santillán, Alison Bonitzu Campos, Evangelina Ruiz Bautista, Areli Chávez Pérez, el padre Sergio Santiago Clemente, Ana María Hernández, Andrea Mariel, Sergio... José Ángel Rojas. Marta Hernández Zúñiga, Cirilo Octavio Zúñiga, Reina Vivián Álvarez, Claudia Preciado, Abel Estrada, Adán Maldonado, Juan Mario Limón Chávez, Luisa María Hernández Batis, Familia Meyer Hernández, Ruth Ruiz y sus familias, Misael Guzmán Maldonado, Juan Francisco Pineda, María Luisa Sánchez Luna, la hermana María Trinidad Lemos, encomendamos a la hermana María Teresa Morán, María Rodora Bascal, Ricardo Ávila, Calibi Jaira Valentina Nieto, Olimpia Arámbula, Angelina Angélica, Andrea Marroquín, Lilia Herrera, el padre Miguel Ángel Hernández, Jorge Alberto Cepeda, José María. Arturo Rubio Ruiz, Alejandra Saldaña, Octavio Saldaña, Meester Naranjo, Pedro Sobampo, María Fernanda Collar, Jorge Manuel Chávez, El Padre Ismael, Mauricio Guizar, Oliver Sebastián Cortés, Gabriel Armando Cepeda, María Elisa Richartes, Difunto, Mel Carmen Guajardo, Juan Francisco Pérez Limón. Naomi Saucedo Difunto, el padre Roberto Peralta, Cecilia Ricalde, el padre Frenz Sánchez Lino, Colegio Salesiano, el padre José Domínguez, Elia María, Aima Beatriz Rodríguez, el padre Agustín Reyes, el padre Mantín Libera, Ricardo Ávila, Jaime Zamora, Tere Blanco, Ernesto Pablovis, Jimena Miranda, René Pablovis Camú, Aida Molaila, Mendoza, Aida Guadalupe Pablovis, Serena Pablovis, René Adolfo Pablovis, Aida Magdalena Pablovis, Emilén Pablovis, Lucas Sebastián Pablovis, Martín Galás Escobosa, Martín Galás Pablovis, Daniela Galás, Elena Galás, sus, tus estudios, Daniela Galás, sus noviazgos, Carrené Galás, Aida Galás y Melisa Pavlovis, el don de la maternidad en divina voluntad, cada uno de ellos, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Oramos por todos y, y presentamos también a María Guadalupe Mondragón, familia Ávila Mondragón, Pablo Antonio Paloma Contreras Lomas, Eduardo Bravo García, las monjas clarisas, encomendamos también. En la misericordia del Señor a los grupos 24 por 9 especialmente a los que están hoy en la letra H están en la muralla oramos por ellos lluvia de gracias bendiciones y milagros encomendamos también a la lista heterogénea de los grupos 24 por 9 los pueblos los ranchitos los, las ciudades los estados municipios países donde pudieran estar los suyos hasta allá llega la oración encomendamos clamando al señor pride de la luz y sean prisioneros de las tinieblas aquellos que tienen esclavizados y encarcelados a tus hijos clamando al señor que el dedo de dios rompe el dominio del poder de satanás del oculto y las tinieblas libere la nómina legendaria registro de antepasados y descendientes registro de adoptivos de toda prisión de muerte y esclavitud de suicidio en giros en la divina voluntad suplicando al señor perdón y misericordia para la nación mexicana pidiendo salud sabiduría y una iluminación de conciencia caminando a las elecciones de el mes de junio. Nuestra intención de proceso, ordena Dedo Poderoso Yahvé: Levántate y rompe el maleficio del caldeo triunfador. En ligadura de condenación, cautiverio y esclavitud, el caldeo ha saqueado y explotado países menos fuertes y ricos. La ligadura del caldeo los ha humillado como quien emborracha a su vecino. El caldeo, a pesar de sus éxitos, no alcanzó lo que más importa: el conocimiento de Yahvé. Ordena, Señor, que en medio de las crisis y angustias el justo camine por las alturas. No se les olvide, estamos orando también por la situación que se dio el día de ayer en la embajada de Perú, Perú o Ecuador. Bueno, una de estas dos. Pedimos al Señor que el Señor ilumine, que abra caminos y senderos una situación ahí grave que se está dando a nivel de países, verdad. Pedimos al Señor. Y entregamos nuestras intenciones. Familia Toledano Sánchez, Miriam Cuautle Bartolo, Bernadita Julia Clave López, encomendamos a Marta Salazar, Isabel Ortega, María Lourdes Zapata, Eleuteria Jerónimo, Al El El Elia Carolina Castillo, Rocío Torres, Enrique Alejandro Sánchez, Marcelina Sánchez, Lidia Solís, encomendamos a Ajas Internales, Paulina María Lodores Con Huerta Leticia Oramas, Vicky Miranda, Silvia Marcela González, Hermanas María Cecilia Florentina Ponce Contera, Ceres Idalia Barrera, Marta Navarro, Rocío Fior Fiorro Silva, Encomendados y presentamos a María Areli Fierro Silva, María Concepción Fierro Silva, encomendamos en la misericordia. Del Señor, a María Olivia Fierros, Denis Díaz de León Ledesma, Eduardo Jiménez, María Los Ángeles Rosalba Jiménez, Araceli Jiménez Escalante, José de Jesús Tobío, Oscar Hernández de Paz, Elvia Jiménez Escalante, Violeta Domínguez, encomendamos también, presentamos a Bruno Daniel Díaz Domínguez, Emma Leticia Castañeda, María Elena Sánchez, María Silvia González, Ana Silvia Violante, Sara Cecilia Nava, María Guadalupe Miramón, Lourdes del Carmen Rochoa, María Rocío García, Maribel Gómez, Verónica Urzúa, María del Carmen Villalpando, Teresa Morales, Graciela Arcarrillo, María Joliet Carmona, Velayne Estela Cerón, Concepción Librado, Teresa Cruz Mondragón, María de Jesús Arate, Carmen González, Hola Lourdes García, Guadalupe López, Claudia Martínez, Argelia Martínez, Ana Deli Muro, Familia Mendoza Leva, Familia Hernández Cervantes, Elena Morales Hernández, encomendamos a Jorge Eduardo Pérez, Irma Yolanda Godínez, Cecilia Dosal Mondragón, encomendamos y presentamos también a Cecilia Dosal Mondragón, Elvia Macrina Olvera, Luis Isaac García González, Emily Sofía García, Abraham Guadalupe Alamía, Luis Ángel García, Carlos Daniel García, María Isabel Torres, María Refugio Torres, Etelvina de Dios, Guadalupe Guzmán, María Esther Vázquez, María Guadalupe Rodríguez, An An Angélica de Lara, Virginia Martínez, Olivia Aguirre Pedrosa, Familia Pulido Ramos, Fibi de los Ángeles Moreno, Alfredo Aguiñaga, Francisco Olvera, Familia Loranca Tapia, Antepasados, Ancestros, Olimpia de Jesús de la Torre, Estructura Generacional, Olimpia de Jesús de la Torre, Maribel González, Mercedes Siqueiros, María del Carmen Guajardo, María Elisa Richarte y José Gudelio, ellos dos son difuntos, Elías Reséndiz, Juan Alberto Esquivel, Juan Bedoya Larrumbe, Consuelo González, Serina Córdoba, Patricia Aguilar, Olivia Morales, Guadalupe Asunción Labra, Patricia Aguilar, Beatriz Cruz Rivera, Marían Parito Mimila, María Marcela Cerezo, Blanque Estela Espinosa, Miguel Pilar Salgado, Jesús Alfonso Treviño, Francisco Javier Farfán, Mónica Esquivel, Carla Giovanna Durazo, Janet Gabriel, Salvador Miguel, Mariel Miguel, Alexis Miguel, Janine Miguel, Salvador Miguel, Baltasar Cavazos, Regina de la Hidalga, Víctor Gabriel, Ramón y Juan Pablo Gutiérrez, Ricardo Martínez, Gaby Villanueva, Carla Ornedo, Ángel Gabriel Castillo, Familia Urgal de Arzaluz, Edith Domínguez, Angélica Camposano, Rosalía Luis Rosas, Jacqueline Ayala González, María del Refugio Uribe, María Elena Mejía, Dora María Fuentes, Mayel Carmen Zarco, Blanca Isela Mendoza, Luz Marcela Sánchez, Soy la Magaña del Toro, Mayagua Lupe Lourdes Sánchez, Familia González Bastida, Janet Carlos, Familia González Bastida, Néstor Leticia Olvera, Marisol Peña, Armida Rodríguez, Rocío del Carmen Hernández, Mariel Carmen Robles, Margarita Trejo, Susana Rosenda Callecac, Hortensia Gracia, Manuela Juana Castro, Familia Juárez Ramírez, María Angélica Palomo, Edith Lozano, Esther Rosas, encomendamos también, Anateli Guadalupe, Laura Saucedo, Alicia Guadalupe Pérez, Alicia María Furber, Maristela de la Cruz, Graciela Armandina Cruz, Yasmin Ramírez, Marta Rojas, Tomás Roque, Ana Lucía Roque, María Dolores Georgina Rojas, Sara Liliana Roque, Evelia Enríquez, Dora Eli Estrada, Gabriela Margarita de la Garza, María Osiris del Moral, Mel Socorro García, Elena Fonseca, Rubén Auriguela Santos. Mónica Millán, Jaquerino Orihuela Santos, no son también por Lourdes Hernández, Hernández, Luisa García, María Eugenia Bautista, Ana María Lomas, Beatriz Tejeda, Araceli Aguilar, Rafaela Ruiz, encomendamos a Juana Jiménez, Raimundo Ruiz Colín, Alma Delia Gómez, Irma Garcés, Marta Patricia Arroyo, familia Tapia González, familia Bravo Rojas, María Guadalupe Rogel, Sandra María Trinidad González, María Victoria García, Santa López, María Delfina Ramírez, Florencia Aguilar, María el Rocío Sánchez. Edith Gómez, Juana González, Cintia Cárdenas, Verónica Colín, Alma Reina Sánchez, Familia Suárez Ramírez, Mayel Lourdes Sánchez Ruiz, Florencia Aguilar, Irene Martínez, Yasmín Gutiérrez, Angélica Gutiérrez, María Luisa Clara García, Mayel Rosario García, Mayel Lourdes García, Rubicela Alonso, Elidez Rosa Castillo, Luz María Angélica Cuenca, Liliana Villegas, encomendamos también a María Luisa Zavala, presentamos a Antonia Santiago, Vianilla Bedoya, Sandra Lora Bedoya, Rosa María Rodríguez, Josefina Suárez, Leonor Leija, Gabriela Carrillo, Flavia Crisanto Juan, encomendamos también, Alicia Victoria Olvera, Salustia Gabriela Olvera, Alba Neri Peñalosa, Silvia Fuentes, Ignacio Pérez, Leticia Pérez, Guillermina Zamora, Luisa Guerra, el Refugio Esquivel, Ricardo Aguilar, Guiliola Ruiz, Laura del Carmen Sánchez, Graciela Armandina Cruz, Oscar García, Leticia Natalia Fonseca, Angélica Zamora, Amelia Espinosa, Virginia Tobar. Elizabeth Chávez Ornelas, encomendamos a María Burgos García, Luz María Cuesta Huitrón, Ruth Rocío López, familia Martínez Rea, Julia Manuel Santos, encomendamos también a la familia. Ortiz Villegas, encomendamos a Familia Sabino Sánchez, David Olvera, Leopoldo Tomás Olvera, Familia Méndez Jurado, Jacobo Méndez, Méndez Montejano, Sandra Luz Rojas, María Guadalupe Lugo Pacheco, encomendamos a Macrina Vargas, Luz Clotilde López, Ana Mirós, Gregorio Domínguez, Ana Lourdes Vargas, Elinda Salazar, Griselda Salapa, Irma Rosas. ganos también a Laura Zamora, Elizabeth Banda, Familia Ceja Moreno, María Dolores Rivera, Rosario Ramírez, Irma Osbelia, Manuel Carmen Arias, Bárbara Tenorio, Dulce Jovita Pérez, Matimuro Rodríguez Rojas, Cristina Adela Rodríguez, Matimuro Jiménez Romero, María Lourdes Ortiz, Guadalupe yezur Jiménez, Margarita Jiménez, encomendamos a Familia Martínez Amador, María Emma Vázquez, Sheila Miriam Rojo Anselmo, Adriana Enríquez Gerón, eh, Enríquez... Mora, Teresa de Jesús Gómez, Mayela Paz, Mayela Quirasco, Rosa Mirna de la Cruz, Itzi Magdiel, Nava Edgar, Orlando Nava, Juan Raúl Rodríguez, Luz María Gómez, Juan Sabás, Jesús Salazar, Ángela Evangelista, Francisco Valdés, Viliana Salazar, Margarita Sandoval, Familia Ochoa Vía, María Teresa Cortés, encomendamos también... A la familia García Pérez, Araceli Arellano Jiménez, Familia Juárez Rangel, Hermanos Muñoz Arellano, encomendamos a Consuelo Zavala Pérez, Oralia Campos, Familia Sánchez Cárdenas, Esperanza Minerva García, María Dolores Yañez, Sandra Medina, El Siguerra, Familia Vallejo Ramírez, Ramona Miranda, encomendamos a Maura Ocañas. Margarita Díaz, Reina Ruiz, Laura Rangel, Rosado Ramírez, Claudia Angélica Campuzano, Celia Suárez, Bael Pilar, Mónica Cruz, María Cerón Aguilar, encomendamos también a Marta Morales Cerón, encomendamos a Elizabeth Vargas Ríos, Emanuel Vargas Ríos, Lourdes María Cruz Méndez y Familia, La Nación Mexicana, Leticia Huerta Luna. Rafael Cañedo, Cañedo García, él es difunto. América Calzadía Morroy, Juan Salvador Gómez Palomino, Familia Rivera Troche, Alina Rivera, Alma Emma, Emma Reyes Méndez, María del, del San Juan Romo, Elsa Leticia Estrada, Gabriela Lara, María Juanita Idalia Abad, Socorro Pineda, encomendados también a Ceredonio Villegas, Celestino Villegas. María de Lourdes Domínguez Sosa, encomendamos y presentamos también a Blanca Rosa Segura Martínez, María Elsa Conteras Monroy, María Elena Conteras Monroy, Patricio Ugalde Mondragón, Maribel Valdés Ugalde, José Valdés Ruiz, Mónica Estefanía Valdés, encomendamos a Ofelia Andrade Nava, Fidela Cárdenas Mendoza, encomendamos también a Mariana Gómez Martínez, Melina Gutiérrez Estefanía del Carmen Funk, encomendamos también a María Elena E. Encuentramos y presentamos a Aurelia Petra Rodríguez Rugerio, Gabriela Castellán Rodríguez, encomendamos a Beatriz Moreno Villanueva, María Luisa Yolanda Lozada, Nora Cisneros Torres, encuentramos y presentamos a María de la Luz García, Imelda Contreras, Claudia Catalina Aguilar. Teresita de Jesús Terrón González, encomendamos también a Marina del Carmen Fernández, Matrimonio Arrieta Díaz, Alicia García Gutiérrez, encomendamos también a Florentina Torres Flores, María Estela Blanco López, Ana Laura Romero Álvarez, Serena González Gómez, encomendamos también a La Nación Mexicana, encomendamos a Francisco Ramos Urzúa, Elba Verónica Navas Solís, la familia Vega Pérez. María del Pilar Mónica Cruz Palacios, encomendamos también a Sonia Salazar del, de Villarreal, Pati Gaitán, Chita Gaitán, familia Vega Pérez, encomendamos también a, entrego la ofrenda para esta intención, de María Luisa Orozco Guzmán, intención 50, ofrenda de limosna, ofrenda de Ramírez Climaco, intención ofrenda de limosna, eh, la entregamos, Ana María Torres Miranda, ofrenda de limosna, María Elena, María Elena Arroyo Gómez, ofrenda de limón, la entregamos en divina voluntad y con la fuerza de la iglesia. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Usted salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Usted salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María, madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos la Virgen santísima, madre de Jesucristo y madre nuestra. Salva nuestra, patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto muro, nos protegemos y nos sellamos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbe semilla en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan: la cólera o ira con la paciencia, la frivolidad con el interés por los demás, la discordia que separa con la concordia que une, el deseo de discusión con la práctica de la paz y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración a la sangre de Jesucristo, Santísima Trinidad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te suplico que a toda mi familia, a todos tus hijos de esta nación, caminando a sus elecciones, a los del mundo entero y especialmente a los que estamos rezando este sitio de Jericó, nos selles con la preciosísima sangre de Jesús y seamos protegidos de toda acción del maligno. Selles nuestro corazón, alma, mente y fuerzas para amarte sobre todo lo que existe y no entre nosotros algo contrario a ti. Selles nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado. Selles nuestros ojos para que veamos con tu mirada y no solamente de manera humana. Selles nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y así te sigamos. Selles nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Selles nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestras manos para que sirvan en tu obra, nuestro bienestar y en beneficio de las almas sigues nuestros pies para que conduzcan a, nos conduzcan a ti y no nos desviemos de tu camino sigues nuestro pasado para que toda herida que nos esté haciendo daño quede sanada sigues nuestro presente para hacer todo por ti en ti contigo y para ti sigues nuestro futuro para que nuestros planes sean los tuyos sigues nuestra vocación y nuestras intenciones para que sean rectas y podamos servirte con humildad con todo nuestro ser y según tu voluntad amén Preciosísima sangre de Cristo. Y Preciosísima sangre de Cristo. Protégenos y Preciosísima sangre de Cristo. Todos Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie izquierdo te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación caminando a las elecciones y el mundo entero los grupos 24 por nueve familias enfermos difuntos necesidades todos los que se conectan al fe y al YouTube los que están en las intenciones y en procesos de sanación todos nuestros fieles difuntos las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno, en México y en el mundo entero, en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor en su infinita misericordia, que se rompa la cancelación que se rompa la cancelación, pendiente con Satanás, que se rompa el estado de sitio de rechazo en Violeta Domínguez Baltasar, que se rompa el estado de sitio, de todo espíritu de muerte en Violeta Domínguez Baltasar, que se rompa el estado de sitio, de heridas profundas por abuso en Violeta Domínguez Baltasar, que se rompa el estado de sitio, por atentado al Quinto Mandamiento en Violeta Domínguez Baltasar, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Los encomendamos en la Divina Voluntad. El efecto de la adoración a Jesús Eucaristía, toda la oración, la Santa Misa se aplica a Sergio Santiago Valdés, su cirugía, Jorge Eduardo Pérez Rodríguez, su liberación, el padre Raúl Díaz, Javier Medina Arsaluz, Oscar Reynoso, Bárbara Ramírez, María Luisa Novero, el padre Carlos Cardona, María José Pérez Guajaro, Gerardo Santa Cruz, Barusta Pia González. El padre José Severiano Méndez, José Luis Sánchez Sánchez, Blanca Estela Vázquez, su hijo, Mónica y Pablo León Telles, Armando González, el padre Filimón Castillo, el padre Sergio López, Marlene Mercado Valderas, Osvaldo Francisco y Erika García Cruz, José Sebastián Velázquez Suárez, Katia Ramírez Santillán, Sofía Alejandra Martínez López, Lilian Margot Romero, Lidia Cruz, Angelina Hernández, Valentina Hernández. Julieta López Flores, David Rodríguez Lizárraga, Paula Flores Robles, Juana Herrera, Jesús Medina, Denis Ramírez Santillán, Alison Bonitzu Campos, Evangelina Ruiz Bautista, Areli Chávez Pérez, el Padre Sergio Santiago Clemente, Ana María Hernández, Andrea Mariel José Ángel Rojas, Marta Hernández Zúñiga, Cirilo Octavio Zúñiga, Reina Vivian Álvarez, Claudia Apreciado, Abel Estrada, Adán Maldonado, Juan Mario Limón Chávez, Luisa María Hernández Batis, familia Meyer Hernández, Ruth Ruiz, su familia, Misael Guzmán Maldonado, Juan Francisco Pineda, María Luisa Sánchez Luna, su embarazo, hermana María Trinidad. Lemus, la hermana María Teresa Morán María Donora Bascal, Cali y Jaila Valentina Sororo Nieto, Lili Herrera, el padre Miguel Ángel Hernández, Jorge Alberto Cepeda José Márquez, Arturo Rubio Ruiz Alejandra Saldaña, Octavio Saldaña, Marister Naranjo Pedro Sobampo, María Fernanda Cuellar Jorge Manuel Chávez, el padre Ismael Mauricio Guizar, Oliver Sebastián Cortés Gabriel Armando Cepeda, María Elisa Richarte el Funes difunto, Mel Carmen Guajardo Juan Francisco Pérez Limón Naomi Saucedo, difunto, el padre Roberto Peralta, Cecilia Ricalde, el padre Efraín Sánchez Lino, el colegio Salesiano el padre José Domínguez, el padre Agustín Reyes, el padre Martín Libera, Ricardo Ávila, Jaime Zamora, Tere Blanco, Ernesto Pablovis, Jimena Miranda, Aida Galaz y Melissa Pavlovis en el don de la maternidad, clamando al Señor. Una intervención milagrosa. Elena Galaz, sus estudios. Daniel Galaz, un noviazgo, todos cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Oramos también, presentamos a Modesto Padilla Jiménez, es difunto, almas del purgatorio. Encomendamos también a familia Meyer Hernández, Aned Meyer Hernández, Bruno Ricardo Meyer Hernández, Roberto Meyer Hernández, Ricardo Meyer Rubio es difunto, familia Rizo Meyer, Lucas Rizo Meyer, André Rizo Meyer, Ike Rizo Meyer, Bruno Rizo Meyer, Héctor Fabio Rizo Lozano, Roma, Roma Ruz negocio, Jorge Estrada, Rosa Redón, se Pérez, Byron Rodríguez, Andrea Moreno, Gerardo Hernández Batis, Andrés Hernández Batis, Daniel Hernández López, Patricia López, Bruno Ricardo Meyer Staub es difunto, Luisa May Hernández Batis, Pablo Rubio Rula Goitia y José Meyer son difuntos, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Que se rompa la ligadura de condenación y todo maleficio en los matrimonios de Jaime Fierro Silva, María González Silva, Rogelio Fierro Salanís, Estela Silva Figueroa, el matrimonio de Judith, Julieta Carrillo Acosta y Jorge Luis García Torres, antepasados descendientes. Cancelación, cuenta y duda pendiente. Acción de gracias por las bendiciones recibidas y se realice la consagración a la Santísima Virgen María San José San Miguel Arcángel en. Dolores Nieto, Juan Solorio Cardiel, Rafael Francisco del Prado Nieto, José Daniela Solorio Nieto, Khalid y Jaida Valentina Solorio Nieto, Juan Francisco Solorio Nieto, Ana Karen Huerta Nieto, Juan Santiago Solorio Huerta, antepasados descendientes, Familia Sánchez Labra, antepasados descendientes, Las Hermanas, Romero Orihuela, antepasados descendientes, Lucio Torres García, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás, oramos también y presentamos en adivina voluntad a Sabino Martínez Bartolo, familia Chávez Pérez Garfias, Edwin Ricardo Flores Royer, Elías Flores, Daniel Jesús Flores Bárbara Viridiana Palacios Ramírez, es difunto. Georgina Baltasar, Díaz Rosa, María García Juárez, difunto. Marcelina Trejo, matrimonio Ruiz Para, Maricela Escarona Cortés. Almas del Purgatorio, Acción de Gracias de Rosalba Díaz Flores, Teresa Alejandra Rojas Monroy. Encomendamos también a Isaías Hernández Cuevas, es difunto. Nimá Isaí Ramírez Iriarte, Pablo César Pérez Cuevas, Inúe Reyes, Mauricio Flores Castro, Alexander de Nazar. Su conversión para que hagan buena defensa, Juan Solorio Cardiel, Cirilo Octavio Zúñiga Hernández, cancelación, cuenta deuda pendiente en el registro de propiedades, que el Señor restituya su salud, encomendamos también a José Francisco Morfín Núñez Beatriz Yáñez de Morfín, Mónica Morfín Yáñez, cancelación, cuenta deuda pendiente en el registro de propiedades, que el Señor abra caminos, puertas a las bendiciones, encomendamos también en la misericordia del Señor. A, Empresas Soluciones Integrales, Colbe, Guillermo Sánchez Joan, Homero Molares López, vendedores de las Empresas Soluciones Integrales, Colbe, Humberto Suárez y Zúñiga, cancelación, cuenta y Uda pendiente, una intervención milagrosa, que el señor termine esa situación, Jonathan Ponce González es difunto, el registro de Propiedades, Promesas y Ciudades de las Almas del Purgatorio, López Flores, con la intercesión de San Cayetano. Dolores Nieto, Juan Soloro Cardí, Rafael Francisco del Prado Nieto, Matrimonio Gutiérrez Huerta, jasep Soloro Nieto, Khalid y Jaila Valentina Soloro Nieto, los hijos Soloro Nieto, estructura Generacional Nieto Ledesma, Huerta Nieto, tu Nieto, Vilchis Nieto, antepasados y descendientes, cancelación, cuenta y Vida pendiente. queremos al Señor que se realice la consagración de la divina infancia de Jesús y María Santísima, desde los genes y cromosomas y toda la estructura generacional de Jesús Emanuel Sánchez Bejarano, María Esmin Sánchez Bejarano, Erika Abraham Sánchez Bejarano, antepasados y descendientes que se aplica a la familia Cruz Fierros, antepasados y descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás que se rompa la ligadura de condenación y todo maleficio en el registro antisocial, Adrián Alejandro Morelo Lovera, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Tercer, perdón, cuarto misterio. Gozoso la presentación de Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del la... mal. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te este salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Ayude especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto muro, protegidos con la gracia de Dios, avanzamos. Te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, la vana gloria y la presunción con el temor de Dios y la sencillez, los excesos con el dominio personal, el falso respeto humano, con la valentía para defenderte a ti y tus cosas, la vana diversión terrenal con el deseo de eternidad con Dios y concédenos perseverar con tu gracia. Amén renuncia a actos de otros en contra de Dios y de nuestra fe. En tu divina voluntad, Señor Jesús, en tu santo nombre, por tus santísimas llagas y tu preciosísima sangre y resurrección, por intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel, mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios, de San José custodio y protector de la Sagrada Familia, de todos los santos de Dios, de las almas del purgatorio, de la iglesia. Hoy, en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere mi bautismo y apoyándome en la santa palabra de Dios y mi sacerdocio, renuncio y rechazo en mí tu nombre completo, Salvador Herrera Ruiz, sacerdote, en tu esposa tu esposo su nombre, en tus hijos sus nombres. En tu linaje, apellidos, Herrera Ruiz, y te suplico que canceles, anules, arrojes, rompas y quemes con el fuego del Espíritu Santo cualquier tipo de consagración, maldición o daño que el maligno, por medio de nuestros superiores o gobernantes o otras personas, hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país. O en cualquier parte del mundo, contra la soberanía de Dios Todopoderoso, contra mí, mi familia, y pido humildemente que mi familia, yo y todos tus hijos de este país México, caminando a las elecciones y del mundo entero, seamos sellados y protegidos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios realizadas por nuestros superiores gobernantes o cualquier otra persona y que el mal no avance, sino que se ha echado fuera de nuestro país y del mundo entero. Amén, todos. Santísima Trinidad en tu divina voluntad, por la llaga del costado de nuestro Señor Jesucristo te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia Católica, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9 familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Face, al YouTube, los que están en las intenciones, en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes especialmente por quienes estamos rezando este rosario y clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones. De de los pueblos y de las naciones. Amén. Oraciones por las elecciones. Oración. Señor nuestro dueño del tiempo, en este momento crucial de nuestra historia nos dirigimos a ti con humildad y esperanza para que guíes y bendigas a nuestra nación, permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y violencia. Derrama el Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos, inspirándonos a participar activa y conscientemente en este proceso democrático. Que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor. Ilumina a quienes buscan gobernar y servir a nuestros pueblos. Que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común, la dignidad de la vida, la educación, la familia. La familia que podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador el que es camino de justicia y solidaridad amén clamo al Señor que los efectos de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro las oraciones por la paz las oraciones de nuestros procesos se apliquen en divina voluntad y con la fuerza de la Iglesia que se apliquen. entrego ofrenda de ayunos. En este momento encomendamos a Socorro León, Rosalina Rodríguez, Mauricia Córdoba, Maribel Bastar, Rocío Belcarmen Andrade, Lida, Laida Yolanda Ucán, Catalina Nieto, Mayel Carmen Peralta, Marbella González, Maya Úrsula y Félix Alejandro, María Elena Díaz, Amada, Amada Luz Hernández, Maya Delfín Caporal. Olivia Sosa, Dora María Lizárraga, Marlene Trirado, Maribel Morales, Mayel Lourdes Jiménez, Pedro Estrada, Cecilia Hernández, Leticia Vázquez, Marta Elena López, Blanca Rosa Sainz, Carla Marisela Torres, Araceli Pineda, Lidia Hernández, Delfina Peña, Laura Ignacia Benítez, Amada, uh, 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 Amada Arias, Marilú Alonso, Cecilia Ortiz, Mercedes Hernández, Felicitas Narváez. Adriana Hernández, Angélica del Carmen Zacarías, Auro Hernández, Margarita María García, Araceli Flores Marta Patricia Jiménez, Yolanda Pascual María Isaura Félix, Alejandra González, Alma Reina Sánchez, Anastasio Díaz, Celia Suárez, Araceli Aguilar Viviana Díaz, Carmen Salinas Carolina Díaz, Catalina Porcayo Claudia Angélica Camposano, Francisco Ávila, Cintia Cárdenas, Daniela Ramírez Delia Rojas, Edith Gómez, Elsie Guerra Emilia Díaz, Enrique Vallejo Ana María García, Tania Carolina Jaimes, Esperanza Minerva García, Adriana Ramírez, Antonia Santana, José Luis Tapia, Francisco Robles Francisco Flores, Gabriela Angélica Bastida, Ger Germain Solís, Florencia Aguilar, Concepción Hernández, Ignacio García, Irene Martínez, Irma Garcés, Juan Carlos Toledano Yasmín Gutiérrez, Jorge Alberto Guti Jorge Alberto Jiménez Juana González, Juana Jiménez Julio Hernández, Yaneth Valdés, Katy Landeros, Katy Marián Hernández Elizabeth Martínez, Lorenz Escamilla Lucía Ábalos, Luis Tapia, Concepción García, Estefanía del Carmen funk. Magali Hernández, Margarita Díaz, Mayel Carmen Irineo, María Delfina Ramírez, María Dolores Yañez, María Guadalupe Rogel, María Isabel Conteras, María Trinidad Chávez, Mariana Gómez, Maribel Salgado, Maricruz Martínez, Julisa Díaz, Maruchi Hernández, María Teresa García, Moisés Hernández, Noel Fernández, Noe, no, Noemí Fernández, Oli, Olivia María del Carmen Andrade, Oralia Campos, Rafaela Ruiz, Ramona Miranda, Reina González, Reina Ruiz, Rosario Ramírez, Sandra Medina, Susana Lidia Zarza, Besita Jiménez Verónica Colín Rosa Dolores Munguía José de Jesús Tapia Angelina Gutiérrez Yoli Hernández Rosa María Mendoza Gabriela Rosano Miriam González Alejandra Martínez Gloria Jovita Cepeda María de la Luz Ruiz Marta Patricia Arroyo Adela Reyes Mayel Lourdes García Justino Carlos Abecita Velázquez Raimundo Ruiz Melina Gutiérrez Nancy Maldonado Margarita Gutiérrez Rosa María Sánchez, Laura Rangel, María El Rocío Sánchez, María Guillermina Martínez, María Luisa García, Jocelyn Tapia, Ornel, Or, Ornella Guadalupe Nava, Pilar Lugo, María Teresa García, Sandra Trinidad González, Mayra Gabriela Chávez, Virginia Zabaleta, Virginia Vera. Edna Guerra, Gabriela Alejandra García Gabriel Zúñiga, Jesús Ramón Martínez Laura Sandoval, María Guadalupe Lara Ricardo Aguilar, Santa López Teresita Hernández, Edith Rivas Ad Adareli Flores lisette Ramírez, Jessica Edith Covarrubias José Guadalupe Hurtado, Grecia Calzadilla Patricia Soto, Azalia Flores Diana Hurtado, Elsa Escamilla Verónica Monroy, Nancy Díaz Rocío Monroy, Gerardo Alcántara Blanca Estela González, Janitza Caudillo, Herminia Soto, Alicia Cosío Sonia Martínez, Alejandría Cal... Calzadillo América Calzadilla, Armando Rivas. Cristina Adela Rodríguez, Elvia Gutiérrez, Florentina Torres, Juana Rojas, María Mónica Salazar, Adriana Enríquez, Alicia García, Mayel López Ortiz, Esteban Roberto Martínez, Marta, Margarita Amador, Mónica ida Martínez, Diana Olvera, Luz Elena Díaz, Oscar Arrieta, María Guadalupe Sánchez, Arturo Ayala, María Emma Vázquez, Miguel Ángel Jiménez, Margarita Jiménez, Flor María Rivas, Ana Berta Gallardo, Guadalupe Yetzul Jiménez, María Guadalupe Romero, Juana Sinforosa, Mayel Carmen Fernando, Felicitas Hernández, Elisa Ríos, Sheila Mirán Rojo Anselmo. Adriana Náger Alma Elba Posadas, Alma Rosa Fonseca, Amada Ramírez, Amelia García, Anet Lilian Cuata Flores, Angélica Zamora, Araceli del Río Moreno, Beatriz Barba, Blanca Rosa Segura, Bruno Cose. Cos José Sánchez, Carlos Sabino García, Carmen Alicia Novelo, Carmen del Río Moreno, Carmen Leticia Palma, Cintia Sabine García, Claudia Eugenia Lárraga, Cristina Marínez, Cruz Antonia Muela, Eduardo Delfín Hernández, Elba Rodríguez, Elia Elizabeth García, Elizabeth Banda, Elizabeth Martínez, Fátima Viani García, Fernando Ramírez, Gaby Palma, Gema Conteras, Gisela Ceja, Janalí Zúñiga, Erlinda Guadalupe Fonseca y Dalia Arias, Ilse Marisol Hernández, Irma Hernández, Jaqueline Orihuela. Jorge Enrique Narváez, Jorge Luis García Serrano, Laura Azucena Camacho, Laura del Carmen Sánchez, Leonardo C. Moloni, Leslie Berenice Villanueva, Leticia Pérez, Leticia Pérez Zamora, Leticia Sotelo, Le, Le, Lilia Marta Guerrero, Lisbeth Orihuela, Lorena González, Lourdes Fonseca, Lourdes Hernández, Lucía Méndez, Lucía García, Luz María Tenorio, Luz Luz Teresa Ramírez, Mayel Pilar Bautista, Mayel Socorro Gómez, Mayel Lourdes Barajas, María Eugenia Bautista, Mayel Maristela de la Cruz, María Cerona Aguilar, Mayel Lourdes Cruz, Mayel Lourdes Fonseca, Mayel. Dúrez Vázquez, María El Refugio Esquivel, María Elena Conteras, María Elena Fonseca, María García, María Guadalupe G Georgina Cruz Paredes, María Olivia Rojas, María Socorro Santos, María Soledad Francisca Guerrero, María Teresa Pérez, Marta Morales, Marta Rocío Vázquez, Maru Rodríguez, María Amira Burgos, Mirna López, Mónica Millán, Naibi Jenny Ye González, Nancy Santoyo Patricia Isabel García, Patricia Sandoval, Roberto Carlos Arana, Rocío Pérez Roldán, Rosa Maldonado Rubén Orihuela, San so Sofía Magdalena Chávez, Susana Sosa Yáñez, Rosa Elena Prieto, Rosalba Parra, Miriam Mendoza, María Guadalupe Palacios, Elena Hernández, Beatriz Ahumada, María Noemí López, Karina Elizabeth Ramírez, Rafael Martínez, María Isabel Ortega, Juan Rubio, Estela Parra, Olga Lidia Vázquez, Elizabeth Chávez, Cristina González, Maricela Ávila, Alicia Guadalupe Gómez, Tania Angélica Gómez, Magdalena Kliman Rodríguez, Rosa Elena Prieto, Parra, Rosalba Parra Gávez, Miriam Mendoza María Guadalupe Palacios, Elena Hernández, Beatriz Ahumada, María Naomi López Karina Elizabeth Ramírez, Rafael Martínez María Isabel Ortega, Juan Rubio Coronel Estela Parra, Olga Lidia Vázquez, Elizabeth Chávez, Cristina González, Maricela Ávila, Alicia Guadalupe Gómez, Tania Angélica Gómez, Magdalena Climán Rodríguez, Rosa Elena Prieto Parra, Rosalba Parra, Miriam Mendoza María Guadalupe Palacios, Adriana Hernández Beatriz Ahumada, Ma María Noemí López, Karina Elizabeth Ramírez Rafael Martínez, María Isabel Ortega, Juan Rubio, Estela para Olga, Lidia Vázquez, Elizabeth Chávez, Cristina González, Maricela Ávila, Alicia Guadalupe Gómez, Tania Angélica Gómez, Magdalena Climán Rodríguez, Patricia Lárraga García, Janet Herendira Domínguez, Graciela Irineo Estrada, Juana Lárraga, Graciela Elizabeth Hernández, Beatriz Nicolás Pérez, Marisa Danache, Patricia Lárraga, Janet Herendira Domínguez, Graciela Irineo, Juana Lárraga, Graciela Elizabeth Hernández, Beatriz Nicolás, Antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás, los entregamos. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. permítanme, también entrego a Francisco Pérez Fallar, Yuyobana Pérez, Mario Pasquel, Camila Pasquel, Pamela Pasquel, María Fernanda Pérez, Alfredo Simán, José Antonio Pérez, Anastasia Cherepa, María Pérez, María Pérez Francisco Pérez Nicolás Pérez, Emilia Pérez, Yolanda González Reinaldo Ruiz, José Antonio Pérez Ambra Fallar, José Antonio Pérez Araceli Rodríguez, Adán Maldonado, David Maldonado Oscar Maldonado, Yolanda González y Reinaldo Ruiz, el ex difunto el padre Alfredo Santos, Victoria Mazatán, Mónica Gutiérrez, Luis Alberto Gutiérrez, Juan Antonio Muñoz, María Dolores Guzmán, Naomi Saucedo, Simón Lagunas, difunto, el padre Miguel Ángel Hernández, Cirilo Octavio Zúñiga, Jimena Montserrat Zúñiga, el padre Carlos Cancelado, el padre Carlos Espán, Karen Guadalupe Ulloa, María Ludo de Lourdes Tamés, Karen Liset Prado, Laura Saucedo Santos, Bárbara Ramírez, Sergio Guerrero, Mel Carmen Guajardo, Emiliano Uribe, Fátima Rodríguez, Pedro Conteras, Ricardo Ávila, Reina Viviana, Viviana Álvarez, Juan Bedoya González, Karen Paulina Cortázar, Viviana Alejandra Cortázar, Guille de San Román, Nicolás de San Román, Luis Salinas, María Isabel Navarro, Sergio Morina, Ricardo Ávila, Juan Solero Cardiel, Armando González, Cirilo Octavio Zúñiga, Socorro Espinosa, María Luisa Novelo, Alicia Novelo, Mariana Monserrada Anguiano Mel Carmen Cortés, Víctor Alejandro García, Daniela Montserrat Chávez, Fray José Gabriel Ruiz, Fray Benito, Caridi Jaira, Valentina Sororo Nieto, María José Pérez Guajardo, Gloria Eugenio Lascuaga, Tania Mora, familia Capaceta Ramos, Pox, pronta y eficaz desvinculación de Edidia trejo y Abraham Monje Carinas, que se rompa la ligadura de condenación y todo maleficio. María Angélica Cortés Olascoaga, Dulce María Cortés Olascoaga, que el Señor ponga límites, encomendamos a Miguel Mi, Michel y Omar, Eduardo Beaz Gutiérrez, María Guadalupe Jiménez Mesa, María Paz Nali Peñalosa, Cristina Colín Juárez, su hijo, encomendamos también a Omar Campo Jiménez, él es difunto con muerte trágica, Rosana Arellano Jiménez, cancelación, cuenta y deuda pendiente, jan Luis Rafier Castaín, es difunto, Sor Nora Esquivel Sánchez, es difunto, La hermana Janet Cruz Martínez, Raquel Doroteo, Odiel Doroteo, Lucina Doroteo, hermanas Clarisas de Ciudad Hidalgo, Luis Ángel Caratachea, Mariana Caratachea, Jennifer Caratachea, antepasados descendientes, cancelación, cuenta y deuda pendiente, con Satanás, quinto misterio gozoso, el niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte! Amén. Te salve María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Santa María, madre de Dios, ruega por Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, gran Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Salva nuestra paz y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sexto muro. Conscientes de contar con la ayuda de Dios, entramos en batalla. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, la sedio pereza espiritual, con la fortaleza, caer en pecado capital con la imitación de María en la práctica de las virtudes, inducir a pecar con el deseo de salvar almas, las adicciones y la práctica de hábitos dañinos con la práctica de la oración, el sacrificio y el ayuno, y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Acto de renuncia personal. Santísima Trinidad, unidos a la corte celestial y por el poder infinito del santo nombre de Jesús, por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión del inmaculado corazón de María y de San José, renuncio y rechazo todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas, incluyéndome a mí mismo, a otras personas o criaturas, a las vanidades de este mundo, tomar tu nombre en vano, no santificar tus fiestas, no agradecerte, desobedecerte, renegar de ti, de tu ley de tu iglesia y tu voluntad, olvidarme de ti, y no darte el lugar que mereces. Denuncio, renuncio y rechazo a Satanás, sus ángeles caídos, sus pompas, artimañas y sus seducciones, sus mentiras y promesas, todo acto contra Dios Todopoderoso, contra la Sagrada Eucaristía, la palabra de Dios, la Santísima Virgen María contra los ángeles y los santos, la Iglesia Católica, su jerarquía, lugares y objetos sagrados, renuncio y rechazo, la presunción de salvación sin dejar de pecar y sin esfuerzo, la negación de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, la envidia, la gracia del prójimo y la desesperanza en la misericordia de Dios, aún en peligro de muerte. Los siete pecados capitales, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza, y los que se derivan iban de ellos renuncio y rechazo todo acto contra la vida y la preservación como Dios la creó, el homicidio voluntario, el suicidio, el aborto, la eutanasia, el terrorismo, la trata, el tráfico de personas, órganos y drogas, todo acto contra el matrimonio, la familia, la negación al don de la procreación, la interrupción del acto conyugal para evitar embarazos, todo método anticonceptivo no natural, abortivo, de esterilización, la concepción, la paternidad y la adopción fuera de la ley divina, la eugenesia y el transhumanismo. Renuncio y rechazo, toda forma de pecado carnal contra la pureza y la dignidad humana, realizado o pensado conmigo mismo, otra persona, animal o cosa, la pornografía, la fornicación, el adulterio y todo pecado carnal contra natura, la intimidad indigna en el matrimonio, el homosexualismo, la pederastía, la violación, el incesto, la ideología de género, prostitución y cualquier otro relacionado. Renuncio y rechazo, no honrar a mis padres, al cónyuge, a los hijos, no respetar al prójimo, no perdonar rechazar a las personas, odiar y toda forma de violencia, robar, mentir, dar falso testimonio, codiciar y apegarme a personas, dinero, animales o cosas, soborno, fraude, despojo, enriquecimiento ilícito, hipocresía, prepotencia y egolatría. Renuncio y rechazo, el miedo, la desconfianza, la cobardía, la vanagloria, la tristeza, la inferioridad y los complejos, el egoísmo, la indiferencia, la injusticia, toda discriminación, opresión, el favoritismo, la inconstancia, el amor y el deseo mundano a la riqueza, el honor y la belleza. La discordia, el despilfarro, no, no ayudar a la iglesia, a aplazar los deberes, renuncio y rechazo todo mal en mi alma, cuerpo, mente, matrimonio, familia, economía y trabajo, provocado por mí a causa de traumas, trastornos de mi pasado, inclusive vividos durante el embarazo, mi infancia, o provocado por mis familiares y otras personas. Renuncio y rechazo por consentir situaciones de peligro, asedia y tibieza espiritual, la diversión vana, la adicción, mal uso de drogas, sexo, comida, alcohol, tabaco, apuestas, videojuegos televisión, redes sociales y cualquier otro vicio. Renuncio y rechazo toda amistad, agrupación, ideología, ley, producto, servicio, persona que me aparte de Dios y los valores del Evangelio. Renuncio y rechazo toda forma de idolatría a la satánica muerte mal llamada santa, a ídolos antiguos, orientales, prehispánicos, a cualquier elemento de la naturaleza y cualquier otro. Renuncio y rechazo toda forma de sacrificio humano y animal, ritual o consagración maligna, el vampirismo a toda celebración pagana como el Halloween, ceremonias chamánicas y paganizar fiestas cristianas como la Semana Santa, Navidad y de los fieles difuntos, renuncio y rechazo, todo tipo de encantamiento, astrología, hechicería, brujería, magia blanca, negra o de cualquier color, la santería, voodoo, curanderismo, limpias barridas, amarres, la telepatía, clarividencia, medios, telequinesia, alquimia y cualquier otra práctica similar renuncio y rechazo. Toda forma de superstición en prácticas y símbolos esencias para la suerte, salud, protección, poder, riqueza o atracción, dándole poderes que no vienen de Dios, como amuletos, talismanes, signos masónicos o satánicos, atrapasueños, sueños, llamadores de ángeles, pirámides, ojo turco, patas de conejo, cuarzos, imanes, budas, elefantes de la suerte, gato chino, yin yang, cruz egipcia, escarabajos, árbol de la vida, elefantes de la suerte, gato chino, eh, eh, la mano de Fátima, serpientes, dragones, Calaveras, ogros, duendes, troles, hadas, caricaturas, ánimes, todo uso pagano de velas y productos ritualizados, y todo objeto contrario a la fe católica, renuncio y rechazo, toda forma de espiritismo, adivinación, consulta de muertos y juegos misteriosos como la Ouija, Charlie Charlie, juego con lápices, Chanelín, lectura de cartas, horóscopos, carta astral, mano, café, números, caracoles y runas, radiestesía de péndulos o varas, cualquier otra práctica similar o relacionada a tatuajes y grafitis de símbolos esotéricos o satánicos. Renuncio y rechazo toda expresión y asociación anticristiana como la masonería, el socialismo, el comunismo, el satanismo y cualquier otra corriente espiritual o filosófica contraria a Dios. Renuncio y rechazo todo tipo de maleficio y forma de ocultismo y todo espíritu que no venga de Dios y que no haya mencionado. Renuncio y rechazo toda práctica de la nueva era, su espiritualidad egocéntrica, métodos de autoayuda y sus relaciones ocultas con superstición, energías místicas o entidades ajenas a Dios como el Reiki, yoga, apertura de chakras, mantras, Feng Shui, mandalas, meditación trascendental, método Silva, constelaciones familiares, enneagramas, milfulness, curso de milagros, lectura de ángeles, programación mental, terapia de superación personal, que se relacionan con nueva era y cualquier otra práctica similar de falsa espiritualidad contrarias a las verdades de nuestra fe. Renuncio y rechazo todo culto e invocación por nombre ángeles, fuera de los mencionados en la Biblia, Miguel, Gabriel y Rafael. Renuncio y rechazo toda música, película, video, caricatura, juguete, lectura, moda, baile, entretenimiento, contrario a la fe católica, a la vida, a la dignidad humana. Todo lo que contenga idolatría, brujería, asesinato, violencia, terror, sexo, retos virales y cualquier similar. Renuncio y rechazo toda la medicina holística y la medicina alternativa relacionada con energías, invocaciones, control mental o superstición dándole poderes que no tiene naturalmente como terapias bioenergéticas, iridología, cristaloterapia, cromoterapia, acupuntura, y manoterapia, reflexología, masajes energéticos, manipulación de energías con manos o aparatos, terapia del subconsciente, vaciado de la mente, musicoterapia de la nueva era, e hipnoterapia, terapia con esencias, aromaterapia, flores de Bach, homeopatía y cualquier otra práctica similar. Renuncio y rechazo, toda acción y omisión que aún inconscientemente haya abierto puertas al mal en mí o en otras personas. Señor Jesús, te pido que cortes, destruyas, anules. Quemes en el fuego del Espíritu Santo los medios y circunstancias a través de los cuales fueron hechos los daños antes mencionados por mí y los míos en mí y en los míos y todas las consecuencias que yo, mi familia y antepasados hayamos provocado o recibido de las malas acciones mencionadas anteriormente y le pido a San Miguel Arcángel los envía a los pies de la cruz donde venciste al mal y nos salvaste Amén profesión de fe Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con estas renuncias y mi profesión de fe, renuevo las promesas de mi bautismo y siendo consciente de mi compromiso, me vuelvo hacia Jesucristo y lo proclamo una vez más y para siempre como mi Salvador y pongo toda mi confianza en su gracia y su amor. Para seguirle y obedecerle a Él como mi Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Oración de intercesión, Señor Jesús. Ya que dijiste todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Confiado, te pedimos, Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús. Por su pasión, muerte y resurrección, guiados por el Espíritu Santo y por la Santísima. Virgen María y toda la corte celestial. Que nuestra familia, país, México, caminando a las elecciones, el mundo entero y los que estamos rezando este sitio de Jericó, seamos librados del maligno y todas sus huestes, del odio, ira, falta de perdón, orgullo, pereza, avaricia, injusticia, celos y envidia, de la falta de control, dominio del, de sí, del temor, inconsciencia y realidad, obsesiones, ansiedad, angustia, desesperación, confusión, tristeza, depresión, deseos de muerte y suicidio. Nosotros te rogamos. Líbranos, oh Señor, de accidentes, enfermedades, viudez, orfandad, esterilidad y soltería por causas malignas. De abandono, secuestro, esclavitud, desaparición, guerras y herencias negativas de nuestros antepasados, de la infelicidad, traición, humillación, rechazo y amargura, de la suciedad, ruina, miseria, desorden, de la dependencia de otros, para ser feliz, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de la lujuria, mal uso de la sexualidad, ideología de género, vicios y de no respetar la dignidad humana, del aborto, eutanasia, eugenesia y el transhumanismo, de los traumas durante el embarazo, la infancia y la edad división de la familia y la sociedad, de toda mala amistad. Nosotros te rogamos líbranos, oh Señor, de las insidias, del maligno, maleficios, hechizos, brujerías. Consagraciones al mal y de cualquier mal oculto, de la invocación y evocación, espíritus cósmicos, espías, vigilantes, a seres espirituales nombrados maestros de sabiduría, de creer en la reencarnación, las regresiones, el esoterismo y la metafísica oculta, falsas visiones y visionarios. Nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, Espíritu Santo, ven y toma posesión de mí, de mi familia, de la nación mexicana, caminando a las elecciones y de todo el mundo. Inflama nuestro espíritu para para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos. Amén. Toma posesión de nuestro cuerpo, mente, alma y sentimientos para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestro tiempo, trabajo y bienes para que te sirvan a ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestra familia, nuestro apostolado y todos los... Aspectos de nuestra vida para que se cumpla nosotros tu voluntad. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Iluminamos. Espíritu Santo, fuente de luz. Iluminamos. Espíritu Santo, fuente de luz. Iluminamos. Todo Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la corona de espinas, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Face y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jerico, clamando la erradicación de la pandemia la erradicación de la guerra la erradicación de la violencia el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo especialmente los niños y las mujeres clamamos la salvación de las almas la conversión de los pecadores la santificación del clero clamamos en ayuda defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en méxico y en el mundo entero en las normas en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Oremos por el Papa para que guíe la iglesia conforme a la voluntad de Dios y para ganar las indulgencias de estas oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María Santísima, hija de Dios, Padre Virgen, purísima y castísima, antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo Virgen, purísima y castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que el aliento llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Usted salve María, Santísima Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestra vocación para que la sostengas, nuestra patria para que la defiendas, nuestras necesidades para que la remedies. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Dios te salve María Santísima, templo, trono, sagrario de la Santísima y Beatísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo muro, agradecemos a Dios por su ayuda. Te ruego, Padre celestial, que derrumbes en mí en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, la ceguera y aspereza espiritual con la gratitud hacia ti por todo lo que nos das, el dudar de ti con el gozo de creer en ti, la falsedad o hipocresía con la verdad, la obstinación por el pecado con el temor a ofenderte y el arrepentimiento, y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que sufrió nuestro Señor. Jesucristo en su rostro en la llaga de su hombro y en su espalda te pido con fe y confianza por la santa madre iglesia católica cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación caminando a las elecciones y el mundo entero los grupos 24 por 9 familias enfermos difuntos necesidades todos los que se conectan al fe y al youtube los que están en las intenciones y en procesos de sanación todos nuestros fieles difuntos las almas del purgatorio y los migrantes especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jericoc clamando de erradicación de la pandemia la erradicación de la guerra la erradicación de la violencia el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo especialmente los niños y las mujeres clamamos la salvación de las almas la conversión de los pecadores la santificación del clero clamamos en clamamos en ayuda defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en méxico y en el mundo entero en las normas en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones amén Señor ten, piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo ten, piedad Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, 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 escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios. Hijo redentor del mundo, que eres Dios. Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, de un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios. Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia. Trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual de elección, causa de la verdadera devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, puerta del cielo, salud de los enfermos, auxilio de los migrantes. Consoladora de los afligidos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los mártires, reina de los apóstoles, reina de las vírgenes, reina de los confesores, reina concebida sin la culpa del pecado original, reina asunta al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de nuestras familias, reina de la paz. Reina de la paz, reina de la paz. Octavo muro, entregamos nuestras oraciones a Dios buscando un cambio de vida. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, la desesperación, el temor y la tristeza con la esperanza en ti, la infelicidad con la felicidad de sabernos escuchados, protegidos y amados por ti, y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Todos. Oh Santísima Virgen, María, Madre Inmaculada y Reina de los Ángeles, te ruego, ayúdanos y frustra los planes de los que se oponen a Dios. Concédeles la gracia de la luz, la conversión y la salvación. Que tus ángeles protejan la Santísima Eucaristía, los templos y santuarios, los lugares y cosas sagradas al clero y personas consagradas a Dios en todo el mundo. Presérvalos de la profanación, el robo, la destrucción, desacralización, de la ignorancia, la incomprensión, el olvido, el insulto. Y a todos tus hijos, Madre Santísima, muéstranos la verdad. Quítanos la tibieza, ayúdanos a ser fieles a Dios uno y trino, a nuestras promesas bautismales, al Evangelio, a la Sagrada Eucaristía, a la iglesia que es... Una santa católica y apostólica a los mandamientos, a los dogmas de fe, a la santa tradición, danos una contrición perfecta, la perseverancia final, ayúdanos en nuestras necesidades y problemas y ven ya a aplastar la cabeza de la antigua serpiente. Amén. Santísima Virgen María, Santísima Virgen María, Santísima Virgen María. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oraciones finales, Santísima Trinidad, te agradezco por este ministerio que acabamos de desempeñar y por todas las gracias obtenidas. Te suplico que la purísima agua que brotó del costado de nuestro Señor Jesucristo nos limpie y purifique y su preciosísima sangre nos selle a mí a mi familia, nuestras pertenencias, la nación mexicana caminando a las elecciones, dirija nuestras acciones y aumente en nosotros la humildad. Te pedimos que el enemigo no pueda dañarnos, que todo dolor, todo malo, venganza de él, queden fuera de nosotros y los envíes a los pies de la cruz de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Sagrados corazones de Jesús y María, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestra mente sea uno, en nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una con la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Santísima Virgen María, te consagramos nuestra familia y te agradecemos a ti y a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al ángel protector de nuestra nación caminando a las elecciones, a nuestro ángel custodio, a todos los ángeles de Dios, a San José, tu castísimo esposo, a los santos, a las almas del purgatorio, por interceder por nosotros durante esta oración. Y pedimos que el amor del Espíritu Santo llene todo vacío en nuestros corazones. Amén, amén. Amén. Que el efecto de la oración del día de hoy se aplique a todos los coordinadores. 24 por 9, a María Guadalupe Mondragón, familia Ávila Mondragón, Pablo Antonio y Paloma Contreras Lomas, Eduardo Bravo, monjas Clarisas de Chinconcuac, Marcos Martínez, Elena Galá, Cintia Azucena González, Mart Berta Cruz Antonio, María Elena Ramírez, Santiago Sergio Valdesco, José Luis Almazán, Luis Alberto Telles, Iván Reynoso, la hermana María Socorro, Marta Salazar, el padre Jaime Esparza, Jorge Eduardo Pérez, su liberación, Juan Mario Limón Chávez, su sanación integral. Nos diste el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea Dios. sea Dios bendito sea su santo nombre, bendito sea, su santo nombre. Bendito, sea Dios y bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea, el de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón sea su sacratísimo bendita corazón. sea su preciosísima sangre Bendito sea, Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su, Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea, María, Bendito Madre. sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado, Sagrado corazón de Jesús. Vos, Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Santa María de Guadalupe, Reina de América. Salva Alabad al Señor todas las naciones, alabad los pueblos todos, porque es grande su amor hacia nosotros y su fidelidad es eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos eternamente al Santísimo Sacramento. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el gozo, la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, el resucitado, esté con todos ustedes. En el silencio, con sencillez, reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de la ternura y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo ten, piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él todos. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama él. Señor te alabamos, Señor te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama él tú eres el cordero que quitas el pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a él. Y en la tierra paz a los hombres que ama a él. Seguimos orando por la situación grave: Ucrania, Rusia, países implicados en esa guerra, Israel, Palestina y los países implicados. El grupo Hamas. Encomendamos la situación en Estados Unidos, la situación en Latinoamérica. Hoy, con un problema como si no tuviéramos suficiente se suma ahora una situación en la embajada de Ecuador, la situación con México, una ruptura, una situación ahí álgida. Pedimos al Señor, seguimos orando por estas elecciones mes de junio, pedimos una intervención milagrosa, pedimos discernimiento, pedimos una iluminación de conciencia para estos momentos tan importantes Oramos por los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes. Encomendamos al Padre Raúl Díaz, Silvio Octavio Zúñiga, Angelina Hernández, Gabriel Armando Cepeda, Bárbara Ramírez, Marta Hernández Zúñiga. Encomendamos a Juan Mario Limón Chávez. Pedimos lluvia de gracias, bendiciones, pedimos la salud para cada uno de ellos. Oremos. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus elegidos y haz que, renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siéntense. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban. Pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían re reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaban de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero, a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos si es justo darle a Dios de, 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 es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del sanedrín repitieron las amenazas y lo soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a la palabra con el Salmo 117. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Todos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos, todos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte todos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Todos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. 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 ¡Aleluya! Todos. Aleluya. 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo todos. Aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Y con su Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los once cuando estaba, estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siente. Ya la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta lo que ayer visualizábamos en el diálogo que tuvieron Pedro eh, y Juan con el Sanedrín, los fariseos, etc. Y yo les decía, ¿quiénes eran estos? ¿Verdad? ¿Qué les había pasado? Y yo recordaba este tropo que usé ayer. Para la, el acto penitencial, que podamos vivir como resucitados. Bueno, eso que pasó ayer, hoy nos lo cuenta ahora tal cual el texto. Aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo. Sin ninguna instrucción. Decíamos ayer, Pedro, Pedro hablando así, Pedro hablando y enfrentando a estos, Pedro pescador, Pedro el, prime, el primario, el visceral, y defendía al Señor, ¿verdad? Lo defendía frente a estos. Bueno, hoy el texto nos confirma. Los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas quedaron sorprendidos. Dice el texto al ver el aplomo, la valentía, yo decía ayer, la gallardía, la fuerza con que el Espíritu Santo hablaba a través de Pedro y Juan. Y hace un subraya el texto, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Fíjense, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado catequistas que literalmente son, como lo narra el texto, son gente del pueblo, gente que a lo mejor no acabó ni la primaria, es decir, lo basiquito, pero a la hora que se plantan frente a los niños, frente a los adolescentes y los jóvenes, va. Y uno que conoce estos grupos, estas personas, se hace preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? Ayer comentaba alguien algo así, que exactamente cuando aquella persona... Ah, ya me acordé, sí. No, no era una, un, un espacio de evangelización, pero decía que cuando daba clases, aquel hombre se paraba y hacía chistes y era muy simpático. Y además muy bien enseña, su enseñanza, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Allá, bueno, es otra cosa. Pero aquí, la acción del Espíritu Santo. Cuando tienes que hablar de Dios, de las cosas de Dios. Cuando tienes que enseñar la doctrina de Dios, cuando tienes que evangelizar, tienes que caer en la cuenta de algo, no eres tú el que está hablando. Y esto lo digo por si algún por ahí todavía hay algún catequista de niños, de adolescentes, de jóvenes, de, de pláticas prematrimoniales, presacramentales, prebautismales, etcétera, todavía por ahí anda algún timorato, un sacatón que recuerde que está en un proyecto de Dios en evangelización. Y por lo tanto, como ayer lo aclaró el texto de los Hechos de los Apóstoles, el que habla es el Espíritu Santo. Entonces, si tú confías en esto, si tú te arriesgas a creer en la acción del Espíritu Santo, tú haz lo tuyo, estudia, estudia tu lección, ora tu lección, clama al Señor y haces tu misión tu evangelización, tu catequesis, etc. Bien, el texto nos narra hoy que tenían que, ¿cómo le hacemos para agarrarlos, verdad? Y poderlos castigar, pero no pudieron castigarlos, ¿verdad? No encontraron forma, medio, estructura, causa, razón, y entonces los dejan libres, ¿verdad? Una frase que nos tiene que ayudar a entender lo que pasó con pedro y lo que tiene que pasar con los evangelistas los evangelizadores los que son catequistas los que llevan el evangelio los que llevan la, la plática etc el texto es muy impactante y digan y dice digan ustedes mismos si es justo delante de dios obedecerlos a ustedes antes que a dios cuando, cuando es Él el que nos está mandando a hablar y decir, y termina el texto, ese, ese párrafo, nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Fíjense qué impactante es esto. Tú y yo estamos invitados a ser testigos de Él, del resucitado, siempre. No cuando te sientas más o menos o si te duele la panza o si hoy no pudiste o si hoy llegaste a la hora que sea, en el momento tú tienes que hablar de lo que has visto y oído, es decir, darles a conocer a todos los milagros de Dios, las gracias de Dios, la acción salvífica poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque este es un ministerio. Es un servicio el pararte frente a la comunidad y dar catequesis a los niños, a los adolescentes, al grupo de oración, a estar en oración. Etc. Esto es un ministerio. Y es el ministerio que tiene como resumen dos palabras. Lo que se ha visto y lo que se ha oído. Es decir, nos hemos convertido, somos testigos del poder de Dios. Yo quiero invitarlos a abrir su corazón. Abrir su corazón porque, bueno, ahí te va una mala noticia. Esto no es opcional. ¿eh? Es una exigencia que desde el resucitado recibimos y que, bueno, se concreta muy, muy concretito por nuestro bautismo y la confirmación. Se concreta. Por lo tanto, a estas alturas, yo quiero pensar que si todavía hay alguien que no da catequesis en su parroquia, no va a misiones, no habla de Dios, no comparte su fe, no anima. Bueno, ya no digamos que vayan a otros países. No, no, bueno, ¿qué te parece en tu casa? Hijo, hijo. Es que bueno, padre, mándeme a África, yo creo. Y a la parte norte donde está más duro, pero, pero a mi casa, hablar de Dios, ser y compartir lo que he visto y oído, es harto difícil y complicado lo que me está pidiendo, Padre. Yo los invito a abrir su corazón. El que habla de lo que ha visto y oído el testigo, escúchenme está bajo la acción del poder del Espíritu Santo. Es decir, no es cuestión, lo mismo lo, ya lo dijeron aquí los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, no es cuestión de la sabiduría humana. Sí, dan una leída, estudia tu tema, lo que tenga, estudialo, hazlo, lo necesitamos hacer, pero la forma de compartirlo, de llevarlo, de eso se encarga el Espíritu. Que el Señor pues nos dé su gracia, su ternura, su misericordia, su amor infinito. Y bueno, nos preparamos para el día de mañana, ¿verdad? Nos preparamos porque, bueno, mañana es la fiesta de la divina misericordia. Y entonces el corazón empieza, empieza, hemos estado todos estos días, excepto los primeros por, por cuestión de tiempo, pero... Bueno, acomodado el tiempo, hemos estado rezando la coronilla, como le habíamos rezado, era casi un año completita. Mañana es la fiesta de la Divina Misericordia. Yo les quiero sugerir algo. Los que puedan sacar una copia de, un, de una imagen del Señor de la Divina Misericordia, una copia. peguenla en la puerta de su casa, en la calle o en una ventana. Que todos sepan cuando pasen por tu casa desde la puerta o la ventana, hoy es la fiesta de la divina misericordia. ¿Por qué? Porque es el día en el que celebramos la misericordia, la ternura, el amor maternal y paternal de Dios para con nosotros. Un amor, acuérdense, de entraña, que solamente lo puede tener una mamá. Un amor entrañable, así nos ama Dios. Por eso es un amor misericordioso. Pedimos al Señor pues que nos prepare ya desde este momento para la fiesta hermosísima del día de mañana, que así sea. Bien. Padre Hijo y Espíritu Santo. Y seguimos, por supuesto, dentro de la fiesta del, del tiempo pascual. Pónganse de pie. Elevemos nuestro corazón a Dios que es grande y rico en misericordia. Y digamos todos con fe, escúchanos, Señor. Escúchanos. Señor. Pidamos por la iglesia, el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos, el pueblo santo de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. La situación de guerra, Ucrania, Rusia, países implicados, Israel y Palestina, países implicados, un grupo jamás ahí que hace su trabajo, su labor de zapa. Encomendamos también la situación en Estados Unidos, Latinoamérica, ahora decíamos como si no fuera suficiente, ahora un problema ya en la embajada con Ecuador, pedimos al Señor, ahora le pedimos en su misericordia por eh, la nación mexicana caminando a las elecciones, pedimos al Señor una iluminación de conciencia sabiduría pedimos fidelidad a lo que somos y a lo que vivimos a lo que tenemos que vivir y bueno que seamos capaces de dar respuesta frente a la necesidad que tenemos caminando verdad haciendo lo, lo nuestro en esas votaciones oremos Escúchame. Encomendamos a los grupos 24x9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Face, al YouTube, los que están en las intenciones, en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, los migrantes. Encomendamos el retiro del día 21 de, de abril. Caminamos hacia ese retiro, donde vamos a trabajar, vamos de, o sea, lo voy a anunciar para trabajarlo: 33 días de oración por México. Caminando a las elecciones, oremos. Escúchanos, señor. Oramos por nuestros enfermos: el Padre Raúl Díaz, y Cirilo Octavio Zúñiga, Angelina Hernández, Gabriela Armando Cepeda, Bárbara Ramírez, Marta Hernández Zúñiga, Juan Mario Limón Chávez. Encomendamos en la misericordia del Señor. Claudia Preciado, oremos. Escúchanos, Señor. Señor, estas son nuestras intenciones. Te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Que el agua unida en este vino sea el signo en la participación en la vida divina de aquel que quiso compartir con nosotros nuestra condición humana bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre acepta señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que sea agradable en tu presencia señor dios nuestro lava del todo mi delito limpia mi pecado amén Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado. Por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Traigan a su mente y a su corazón a sus difuntos. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos, Señor, la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con Como hermanos, compartan un signo de paz. Amén. Salom. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. no soy digna de en mi casa, pero una palabra tuya El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual, creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, toma y bebed. Porque yo soy vida. Yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, toma y bebed, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh señor nos reuniremos en tu amor <coughs> Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. De nosotros, de México, los y el mundo, por la pasión dolorosa de Jesús. De nosotros, de México, los y el mundo por la pasión dolorosa de Jesús. De nosotros, de México, los y el mundo, por la pasión dolorosa de Jesús.

por la pasión dolorosa de Jesús. En misericordia de nosotros de México, los países en guerra y en guerra. Por la pasión dolorosa de Jesús. En misericordia de nosotros de México, los países en guerra y en guerra. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo

Por la pasión dolorosa de Jesús. De de México, los de y por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. De de México, los de y por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. De misericordia de de México, los en Por la pasión dolorosa de Jesús. De de nosotros de México, los en Por la pasión dolorosa de Jesús. De 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 México, los países en guerra y Padre eterno. Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús, por la pasión dolorosa de Jesús, de de México, los países en guerra y en por la pasión dolorosa de Jesús, de de México, los países en guerra y en por la pasión dolorosa de Jesús.

Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús.

Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. De 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 México, los de y Por la pasión dolorosa de Jesús. De 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 México, los países de guerra y Por la pasión dolorosa de Jesús. Entonces, Por la pasión dolorosa de Jesús. De por la pasión dolorosa de Jesús. Ten de de México, los de y mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten de de México, los de y mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten de de México, los de y mundo. Por la pasión dolorosa de Jesús. por la pasión dolorosa de Jesús. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original Oremos de pie. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagración. Oh Virgen Madre de Dios, acudimos a tu protección e imploramos tu intercesión contra las tinieblas y el pecado que envuelve, nos envuelve, que envuelven cada vez más al mundo y amenazan a la Iglesia. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te dio como Madre nuestra al morir en la cruz por nuestra salvación. Así también en 1531, cuando las tinieblas y el pecado nos asediaban, Él te envió como Nuestra Señora de Guadalupe al Tepeyac para conducirnos a aquel que es nuestra única luz y nuestra salvación. Por tus apariciones en el Tepeyac y tu presencia permanente con nosotros en la tilma milagrosa de tu mensajero San Juan Diego, millones de almas se convirtieron a la fe en tu divino Hijo. Por medio de esta novena de nuestra consagración a ti, imploramos humildemente tu intercesión para nuestra cotidiana conversión de vida a Él y la conversión de millones más que aún no creen en Él. En nuestros hogares y en nuestra nación, condúcenos hacia aquel que es el único que obtiene la victoria sobre el pecado y las tinieblas en nosotros y en el mundo. Une nuestros corazones a tu corazón inmaculado para que encuentren su verdadero y duradero hogar en el sacratísimo corazón de Jesús. Guíanos siempre a lo largo de la peregrinación de esta vida hacia nuestro hogar eterno con Él. Que nuestros corazones, uno con el, con el tuyo, confíen siempre en la promesa de salvación de Dios, en su misericordia inagotable para todos los que se vuelven a Él con un corazón humilde y contrito. Por medio de esta novena y de nuestra consagración a ti, oh Virgen de Guadalupe, conduce a todas las almas de América y del mundo a tu Divino Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como Hijo y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Vayamos a vivir en el amor de Dios. Podemos ir en paz. Pasen todos buena tarde, buen provecho, Dios los bendiga a todos, si Dios nos da vida, nos encontramos mañana. Gracias, cantamos. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial.